Querido Juan, debido a las circunstancias, me he visto obligada a marcharme del pueblo con el niño. Desde tu detención, apenas entran ingresos en la casa. Nadie quiere contratarme por ser tu mujer. Todos nos odian, Juan. Los amos, por haber arruinado sus cosechas, y los vecinos, por haberles hecho seguir una huelga que ha acabado en fracaso. Lo peor de todo es Joaquín. Las cosas con él han empeorado desde que te arrestaron. Me acecha todo el día. Estoy empezando a temer que le haga algo malo al niño. Juan, sé que tú has hecho lo correcto, pero no puedo más. Nos están haciendo la vida imposible. Nos vamos a Huesca. Mi amiga Carmen se ha ofrecido a acogernos hasta que encuentre trabajo. En el sobre te adjunto su dirección para que sepas dónde ir cuando salgas de prisión. Me muero de ganas por volver a verte y que empecemos una vida nueva los tres juntos. Siempre tuya, María. Aguardad un momento. Tengo algo importante que deciros. Buenos días, padre. Buenos días. Don Alfredo me ha pedido que haga todo el papeleo de vuestra boda. Con Ansun todo en orden. Pero Diego, aquí no hay ningún documento que certifique tu bautizo y comunión. Pero a ver, eso será porque se mudó aquí cuando era pequeño. Seguramente. Pero no puedo casaros sin esos papeles. Es un asunto muy grave, no aparecer en los registros de la iglesia. Yo no sé dónde pueden estar, mi madre nunca mencionó nada al respecto. Os puedo dar de plazo para buscarlos un par de semanas. Y por el aprecio que os tengo, don Alfredo no tardará en darse cuenta de que faltan. Y os anulará la fecha hasta nueva orden. Los tres sabemos que la boda os corre prisa. Pero Diego, ¿qué vamos a hacer? El mes que viene te vas a la mili y yo necesito ser tu esposa cuando eso ocurra. Bastante duro va a ser vivir el embarazo sola como para encima tener que hacerlo soltera. Ansun, tranquilízate. Eso no va a pasar. Ahora mismo subimos a casa y los buscamos en el cuarto de mi madre. Tienen que estar en algún sitio. Ni hablar. Ya cometí ese error una vez y mírame ahora. Además, los vecinos se están dando cuenta. Mira cómo nos miran esas señoras. No, eso lo buscas tú. Y hazlo, por favor. Que también te digo, ya lo podría haber hecho tu madre cuando vinisteis al pueblo. Pero no, a ella siempre le gustó ir por libre. Hasta luego, Dieguito. Joaquín, no te vuelvas a acercar a mi hijo. Adiós, María. Adiós. Diego, cariño, entra en casa y recoge tus cosas. Nos vamos. Les pido un día más de nuestros oyentes. Como siempre, un saludo especial a mi familia, que por sus cartas a la emisora sé que allá donde esté me escucha. Pero no se vayan, camaradas, que en breves instantes comienza el programa de mi querida compañera la pasionaria. Madre, ¿por qué fue siempre usted tan complicada? Querida Ansun, por favor, no te enfades por haberme marchado. Si lo he hecho, es por el bien de ambos. En casa no hay ni rastro de los malditos papeles. Si están en algún sitio, es en el que creo que es mi pueblo natal. Necesito encontrar respuestas. Amor mío, en unos días estaré de vuelta. Te quiere, Diego.
Chaval, ¿qué haces ahí parado? Disculpe, solo estaba pensando. ¿Y se puede saber qué te trae por aquí? Solo estoy de paso, señor. ¿No has venido tú antes por aquí? Me resulta muy familiar tu cara. ¿Me recuerdas a alguien? Pues no sabría muy bien qué decirle. No puede ser. Tú eres... Disculpe. En el pueblo os dábamos todos por muertos. Señor, creo que se confunde de persona. No. No hay ninguna duda. Tú eres el hijo del Juanillo y la María. María, me voy. He convocado a asamblea. Juan, déjalo ya. Esta huelga tuya nos va a matar de hambre. Y las tierras están abandonadas. La recolección es dentro de poco. Además que las vecinas ya ni siquiera dejan ir a los maridos a la asamblea. Piensa en Diego. Ya que todo lo que hago es por vosotros. Si no defendemos nuestros derechos, Diego no tendrá tierras que cultivar cuando crezca. Los amos del pueblo llevan toda la vida explotando a los jornaleros. Y lo van a seguir haciendo si es que estamos destinados. Eso pensaba yo. Pero la FNTT y la huelga me han hecho ver que si todos nos unimos es posible luchar por la colectivización. Agrupémonos todos. ¡Que no puede ser! ¡No puede ser! ¡Los hombres a trabajar, hombre, ya! ¡Claro! Es que vamos, un hambre... Juan Moreno. Yo. Acompáñenos al cuartelillo. ¿Pero qué ha hecho? No ha hecho usted nada, pero acompáñenos. Ahí se lo explicará. Venga usted con nosotros que vamos ya se lo... Vamos al cuartel. Vamos. Venga, adelante. Mercedes, ¿sabes si tu marido está con Juan? Que yo sepa, mi marido no está detenido en el cuartel. Lo siento, María. No sabes cuánto lo lamento. ¡Has sido tú! ¡Eres un hijo de puta! A mí nadie me insulta, y menos una desgraciada como tú. Serás zorra. Tuviste la oportunidad de casarte conmigo y preferiste a ese miserable anarquista. Ahora tu hijo y tú vais a pagar las consecuencias de tu decisión. ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿No te acuerdas de nada? No sé, no. Estoy muy confundido, no sé qué pasa. Claro. Eras muy pequeño y tu madre no te habrá contado nada para protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? De tu padre. Anda, ven. Te hará bien andar un poco y seguro que tienes muchas cosas que contarme. Pues no ha cambiado mucho esto desde entonces. Tenía 4 años cuando me fui. Casualidad que me hayas visto a mí primero. ¿Y eso? Conocí a tu padre y a tu madre. ¿Eras amigo de la familia? Sí. Puede decirse que sí. Un día tu madre se fue del pueblo contigo sin dejar rastro. Y desde entonces no hemos tenido noticias vuestras. Hasta hoy. ¿Cómo está ella? ¿Se ha vuelto a casar? No. Mi madre murió hace un año. Ah. Vaya.
Y no sabes nada de tu padre, ¿no? No. Usted sabe bien que no recuerdo nada de mi infancia aquí. Todo esto es demasiado. Se corrió el rumor de que había conseguido escapar de la cárcel. Yo intenté dar con él, pero fue imposible. Mira, no quiero desanimarte, pero seguramente lo fusilaron. Yo no estoy tan seguro. Encontré otra foto. Por favor, se la enseño a usted en confianza. Pero no diga nada a nadie. No. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué pasa? ¡No! Nada, nada. Tranquilo, chico, puedes confiar en mí. ¿Crees que tu padre trabaja para la radio clandestina? Sí, eso explicaría muchas cosas. Desde pequeño mi madre acostumbra a escuchar la radio. Siempre el mismo programa. Además, nunca subía el volumen de la radio y siempre lo escuchaba con la puerta cerrada. Oye, tengo que irme ahora, pero te puedes quedar por aquí dando un paseo. Más tarde volveré a buscarte. Tendrás mucho que asimilar. Por cierto, no te lo he dicho, pero mira. Esas son las tierras donde trabajaba tu padre. Es decir, mis tierras. Habla Radio España Independiente, estación pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia. De aquí no se va nadie. Hoy me despido de vosotros, y esta vez para siempre. Nueva década, apertura, nueva vida. Familia mía, no perdéis la esperanza, pues tengo el presentimiento de que pronto estaremos juntos. Me queda el consuelo de saber que mi hijo creció escuchando mi voz. Hoy acaba mi programa, pero no la lucha contra el fascismo. ¡Viva la República!